Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo gameplay de Green Hell. O como a mí me gusta llamarlo, aterriza como puedas. Si os recordáis, en el último capítulo nos habíamos quedado en el aeropuerto, en la pista de aterrizaje. Y no había hecho absolutamente nada. No había ni siquiera me había curado. Estoy lleno de... fuera. Vale, esto ya está mucho mejor. Y ya digo que no había hecho nada, no había explorado nada, o sea que... No sé. Vale, la radio. Encuentra una forma de bajar al cenote. Pide ayuda por la radio de la pista de aterrizaje, arregla la señal de radio. Se me ha olvidado buscar en Google que era un cenote. Espero que sea una cena grande. Un aeropuerto, estamos salvados. Solo tengo que encender la radio y pedir ayuda. Aquí hay muchísimo equipo, así que no debería ser un problema. Quizá nos está dando a entender de que con los materiales que encontramos aquí vamos a poder arreglar la radio. Lo dudaría mucho. Vale, pues eso ya hemos encontrado. Ya sabemos que tenemos que arreglar esa radio y ya veremos cómo lo hacemos. Y... vale, yo creo que voy bastante lleno, ¿no? Voy bastante lleno. Voy a dejar los analgésicos aquí por si nos hicieran falta más adelante. No creo que se vaya a ningún sitio, o sea que... vamos a ver si queda algo más que ver o que leer o... al principio parece que no. Y este parece un sitio estupendo para pasar la noche. Me imagino que no hay nada. Vale, ¿querrías tú jugar con un muñeco de nieve? Yo creo que esto tiene que ver también con el tema de la droga, que va por ahí, van por ahí los tiros. No me deja entrar, o sea que no sea nada importante. Vale, ¿se habían hecho un minibar aquí o qué? Pues sí, parece que ahí se relajaban tras la dura jornada repartiendo drogas por el mundo. Una llave. Pues... va a haber que buscar también una llave, piezas para... la cosa se pone interesante. Vale, ¿qué más edificios hay o qué más historias hay por aquí? Me ha decepcionado un poco. No hay prácticamente nada que podamos hacer. Sobre todo me hubiera gustado un mapa. Un mapa hubiera sido súper útil. Pues... parece que no hay nada que pueda... ¿y esta escalera? Parece un andamio, quizás. En serio, espero que la llave esté en un sitio... medianamente bien... que sea relativamente fácil de ver, porque como hayan puesto la llave... yo qué sé, en un... tirada por ahí en cualquier lugar, me voy a... vale, esto sí que no habíamos visto. Aquí puede haber cositas. No hay nada, una baraja de póker. No me deja leer nada. Qué decepcionante esto. Bueno, os cuento, le he dado dos vueltas a cada edificio. Por dentro y por fuera. Y
No he visto nada que merezca la pena. Vamos a ver qué dice ella. No funciona. Bueno, probaré a usar la radio ahora que hemos hablado con Mía. Agua. No sé si esto es decorado o realmente podríamos bajar a esa parte. Y el mapa no me va a indicar nada de nada. Esto sí que me molesta. No tener un mapa donde poder, por el que poder guiarme. Voy a dar una vuelta por la zona, por esta zona adyacente. No falla, tío. No me escapo de ni uno. Pero sin alejarme mucho de la pista de aterrizaje. Quiero ver si hubiera algo escondido por aquí. O algo interesante, pero... Vamos a ver este caminito que parece... Vale, este sitio la verdad es que parecía curioso. No, yo creo que esta zona marca un fin de mapa. Vale, os cuento una cosita. Tras bastante rato dando vueltas por esta zona y pensando ya en abandonarla, me he fijado en este detallito que me creía que era la típica estructura que podemos hacer nosotros de... Pero no. Antena. Esto es de hijos de puta, pero de hijos de puta. Yo lo siento, pero... No puedes poner algo tan relevante para avanzar en la trama tirado en mitad de la selva. Y mira que me lo he imaginado, Dios, no sean capaces. Yo de todas formas esperaba ver la llave... Calla. Vamos a ver, yo creo que se podrá usar ya esto. Estoy viendo la llave. Esa llave no estaba ahí antes, ¿o sí? Luego lo comprobaré viendo el vídeo. Otra vez. Okay. Are you alone? Over. There's a girl with me, Mia. Copy. Is there a man with you? Over. Aquí ahora no hay nadie más. No. There's nobody else here. Can you hear me? Copy. Just stay where you are. Over. Will someone fly over? How long shall I wait? Keep calm and stay put. Help is on the way. Over and out. Hey, what do you mean by again? Am I in some sort of danger? I mean, what's going on? Answer, please. I beg you. Please, please.
Please answer me. I don't know what's going on. Fuck. Fuck. Y no nos hubiera respondido a ninguna de las preguntas. Mia, help is on the way. At last. That was a strange conversation, though. They asked me if there was a man here. Any idea what all that was about? I'm just glad you're safe now. Right. And since I know how to get out of here, now I need to find you. Just come home. Ven a casa. Mia, where are you? Please, don't try to find me. You're safe. And that's all that matters. I completed my task. Now your job is to go home. Only thing you will find here is disappointment. You don't need me anymore, Jake. It's time for me to go. Stay where you are and wait for help. No, no, Mia, talk to me. Where are you? Mia, please say something. I can't just abandon you. Mia, say something. Please. Mia, come on. It's time to go. I found a way out. Please. God damn it, say something. Vamos a ver el cuaderno. Me toca mucho los cojones que no te deje asimilar un poquito la información. Que no te dé un tiempo prudente para dejarte ver qué está pasando. Mia, come in, please. Mia, come in, please. Vale, paso ya de este tema. Vamos a ver qué hay aquí. Equipo de escalada, o que necesitamos para bajar al cenote. Seguimos avanzando. Mapa. Vale, esto parece una habitación estéril. Nitrógeno. El nitrógeno se suele usar para congelar cosas. Vale, voy a coger el mapa antes de que me lo quite alguien. ¿Un mapa? Yes. Coincido, Higgins, coincido. El mismo, no. ¿Y nosotros estamos ahora? Aquí. Vale, toda esta zona estaba cerrada, que era lo que suponía. No, el cenote es este, C1. Vale, pues podemos llegar bastante rápido si me oriento bien. Y esto habrá que llegar aquí también. Es complicado, ¿eh? Pero bueno, yo creo que a C1 sí podemos llegar. Aunque estoy agotado, va a haber que descansar. Grabadora de audio. Report number 8. I've spotted a fire northwest from the Delta camp. So far I've determined that there are around 6 people on the island. At least one is a child. So I'm guessing these are refugees from the city. I watched them all day. It looks like they're unaware of our presence. For now the group doesn't pose any threat to the mission. I suppose they feel safe on the island. Y juraría que este Álvarez se acabó uniendo a ese grupo de 6 personas, porque lo menciona en las cartas que encontramos en el campamento de la serpiente. God damn it, don't leave me. Please come in. De Departamento de Proyectos de Campo para Philip Smith.
Asunto, muestras. Le recordamos que debe examinar todas y cada una de las especies desconocidas de la fauna y flora local. Con el último transporte solo recibimos unas pocas muestras de la flora. Hasta ahora solo se ha analizado la viabilidad del 3% de las especies presentes en esta selva. Esperemos que aumente el número de paquetes enviados. El procedimiento permanece inalterado. Usted obtenga dos muestras de cada espécimen. La primera deberá analizarla en lugar, mientras que la otra deberá ser asegurada, empaquetada, descrita al detalle y enviada por avión. Todos los datos deberán quedar registrados en el catálogo. No se tolerará ningún descuido. Vale, este pertenecía a Ómulo. La carta es de Ómulo a un trabajador, que sería el tío este, el Alfonso, ¿cómo se llama? Es soluble, que no creo que valga para nada. Pues yo creo que no queda nada más que ver. Deberíamos hacer noche aquí, descansar, alimentarnos. El agua va a ser un problema. Bueno, he dejado un medio coco. Algo hará. Es el agua lo que no... Y como siempre, nuestras amigas las sanguijuelas son las primeras en darnos buenos días. Vale, voy a orientarme, voy a intentar ir al cenote. Eso significa que tengo que bajar. Estará casi al final entonces. Vale, ahora tengo que ir dirección 25, que sea por aquí. Va a ser mucho más fácil de encontrar de lo que me esperaba. Bueno, estoy cantando victoria demasiado pronto. Ya sabemos todos que Green Hell no es nuestro amigo. Deja un montón de comida atrás en ese campamento. Puede hacer falta. Me suena bastante haber estado aquí. Vale, pues lo hemos encontrado facilísimo. Va. Todo el equipo de escalada, así que... Para abajo, aunque debería esperar a que amaneciera. No, bajamos ya. Reconozco que la historia me está pareciendo bastante más interesante. Vale, esto se pone interesante. Equipo de buceo. Vale, había una serie de cuevas antes, cuando nos perdimos, una de las noches que nos perdimos en la selva, que no me atreví a explorar por no ahogarme. Esto es cada vez más raro. Todo este equipo, ¿de dónde ha salido? El mapa acaba en este cenote, pero tengo que arriesgarme y ponerme a bucear. Tengo que encontrarla. Vale, pues cenote será este tipo de... formación... ¿Hay algo más? No. Al agua. Vale, me aparece directamente la bombona. Yo creo que si sigo la cuerda todo va a ir bien. Pero siempre puedo equivocarme y todo esto acabar en una muerte horrible.
Se acabó la cuerda. No baja el oxígeno. Vale, hemos vuelto a recuperar la cuerda. Solo espero de verdad que esto se vea. Vale, una nueva ubicación. ¿Os acordáis de que nos dijeron que había una serie de hongos que crecían en las cuevas y que yo no había visto? Que lo ponía este hombre Higgins. ¡Wow! La verdad es que este juego a veces es muy, muy bonito de ver. Nueva ubicación. Si este es el cenote. Esto no sé qué es. ¿Puedo estar aquí? Vale, voy a intentar seguir este sendero. Vale. Estamos avanzando muchísimo. La verdad es que la cosa se está poniendo bastante, bastante interesante. Vale, ahora estoy aquí y me marca eso, el nuevo cenote. Sí, sé que tengo que bajar por el pozo, pero antes me gusta echarle un vistacito. Es que no estoy explorando prácticamente nada porque va todo como muy de la mano ahora mismo. Menos lo del cable, que es para matarlo. Me ha cabreado mucho el tema del cable con la antena, me ha enfadado, pero no se hacen así las cosas, tío. No se puede poner algo tan pequeño en mitad del acero para que el jugador lo encuentre. Puedo bajar. Nos estamos adentrando en lo más oscuro, recóndito, inhóspito, aterrador y no se me ocurren más objetivos para aparentar más, ser más inteligente que en realidad soy. Pero nos estamos metidos en. En un paraje que yo creo que aquí no ha llegado nadie nunca. Habrá caimanes. Ahora cualquiera sabe dónde hay que ir. Vale, un coco y una tortuga. Los necesito a los dos. Lo necesito por el tema del agua.
Me da pena que voy a extinguir la especie de pobre tortuga. Vale, eso... Hijo de puta. Aquí estamos otra vez. Y voy a hacer un pequeño campamento aquí. Todavía no sé qué clase de estructura voy a montar, pero algo vamos a hacer. Vale, de momento hay una fuente de agua, hay árboles. Yo creo que aquí podemos hacer... Aquí llegará el caimán. Vale, lo voy a poner en este claro y que sea lo que Dios quiera. Vale, va a ser esto y una hoguerita, nada más. Estaría bien también encontrar coco. Rama larga, vamos a tener que cortar algún que otro arbolito. Vale, pues ya tenemos un sitio donde guardar partida como medida de protección anti-caimanes. Y me he equivocado, no quería dormir. Perfecto. Ahora, el problema ha sido que no tengo en cuenta una cosa. No tengo en cuenta de que íbamos a necesitar un sitio donde no lloviera para poder hacer una buena hoguera. Sabéis a quién estoy buscando ahora mismo, ¿verdad? Necesitamos esa tortuga, pero urgentemente. Tenemos que encontrar a la tortuga como sea. Bueno, los cocos también van... Va a ser de ayuda. Bueno, yo creo que con estos cocos podemos ir más o menos tirando. Voy a montar la hoguera y si le cae agua, pues tampoco pasa mucho. Lo único que tenemos que procurar es cocinar y... siempre con líquido para que tarde menos en hacerse. Así hay menos posibilidades de que la lluvia apague el fuego. La tortuga. Gracias, maja.
Ya está, ya con esto tenemos todo lo que necesitamos para sobrevivir aquí. No hace falta nada más. Y vamos a hacernos esta sopa de tortuga y la verdad es que también quiero hacer el huevo frito. ¿Podría hacerlo aquí? Sí. Echamos la carne. Voy a cogerlo para saber. Dura 3 días, luego voy a esperar para consumirlo. Perfecto. El caparazón se queda aquí. Bueno, pues ya con esta pequeña base voy a apagar la hoguera para que no se agote. Con esta pequeña base ya estamos preparados para todo lo que tenemos que ver en el próximo capítulo. Lo vamos a dejar aquí de momento. Guardamos, salimos y nos vemos en el siguiente.